Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Monditoni, bienvenidos a Los Rascas. Hoy tenemos el 7 y medio y el Ruedo de la Fortuna, la gran Rueda de la Fortuna, que no se olvide, que no es lo mismo que el de 3 euros, que es la Rueda de la Fortuna. Gran Rueda, 5 euros, Rueda solamente, que sería así en el Gran, 3 euros, ¿vale? Si queréis ver Gran Rueda de la Fortuna, pues sacamos vídeos y tenemos una colección de vídeos en el canal ya, que empieza a ser importante, la verdad. También vamos a empezar con este, con el 7 y medio, 7 y media, perdón, que es 7 y media, así que vengamos allá. Vamos a empezar a rascar. Tenemos medio. 6 y medio, vale, tenemos que superar un 6 y medio. Vamos a ver si es verdad y lo podemos superar. 2, 3, 1, 3, 4, 5, 6. 6 contra 6 y medio, así que hemos perdido, no tenemos nada. Hemos perdido 75 euros, vaya. 75 euritos que nos se va a la basura. Así que nada, venga, vamos a dejarlo por aquí. Y venga, otro más, uno nuevo. Vamos a ver si conseguimos. Y también estoy mirando a ver si consigo que la cámara enfoque los colores bien. Porque esto es otra, es que uy, me he quedado medio trabado, perdonad. La cámara no enfoca a veces los colores como debería. Dos y medio. Aquí tenemos 3, así que ya tenemos premio. Vamos a ver si tenemos 7 y medio y conseguimos el doble. 3 y medio, nada. Tenemos 4 y medio, tenemos el premiado. Este que está aquí abajo lo tenemos premiado. Y tenemos 1 euro, vaya. Tampoco nos haya sido mucho, pero bueno. 1 eurito, bueno. Peor es 0. Pero bueno, 1 euro tampoco nos llene mucho. Señores de la 11, por favor. 4. 3, madre mía, 4, 7. Hay que superar un 7. Como no son un 7 y medio, me va a ser muy difícil. 1, 5, son 6. Nada, este no va a valer nada, 6 y medio. Me lo imaginaba, en cuanto vi el 6. Nada, 75 euros, otro 75 euros que perdemos. De verdad que es el segundo de 75 que perdemos. Madre mía, qué mal está los rascas últimamente. Pero bueno, supongo yo que será, es cuestión de suerte. Porque, por ejemplo, los Gran Rueda de la Fortuna. Estos son un grupo que compré y que los he ido rascando. He hecho varios vídeos de ellos. Y la verdad es que no me ha tocado. Por ahora, a lo mejor estos dos tienen premio. Vale, tenemos 3. Vamos a ver si superamos un 3. Pues sí, mira, un 4. 4. Tenemos 4. 4, 5, 6. 6 y medio. Vale, aquí tenemos también. Aquí también tenemos premio. Uy, me estoy tronando la lengua ahí un montón. Tenemos otro euro, madre mía. Encima que es difícil conseguir premios, más y me toca dos de un euro. En fin, por ahora solo hemos recuperado esos 2 euros. Y seguimos teniendo una pérdida de 2 euros. A ver si este lo recuperamos. Pero ya digo yo que es un poquito difícil. Venga, vamos allá. 3, 4, 4, 7. Otra vez 7, en serio. Madre mía. 2. Medio, y como aquí no tengo un 6, nada, un 1. Un 6, mis ganas van a ser un 6. Nada, encima 5 euritos, que me habrían venido fantástico para conseguir comprando rascas, ¿eh? Pero no, nada, oye, hoy está el día de hoy de grabación, que estoy grabando un tiempo atrás cuando esté viendo este vídeo, y es malísimo, que día más malo de rascas. Madre mía. Bueno, vamos ahora por la rueda de la fortuna, a ver si nos da suerte la rueda de la fortuna. Porque lo veo difícil, pero bueno, oye, nunca se sabe. Por ahora solo llevamos 2 euritos. Tenemos 4, 5, 6 y medio. Y por aquí, 4 y medio. Los dos con 1 euro. Venga, vamos por aquí. Número ganadores. El 12. El 1. Suscribiros. Y continuamos. Vale, tenemos 12, 6, 8, 15 y 1, ¿vale? Tenemos estos 5 numeritos, a ver si alguno tiene premio. Recordad siempre que en la descripción tenemos el segundo canal donde hay rascas ASMR. Así que ir ahí y suscribiros. Venga, suscribiros. ¿Ya? Vale, venga, vamos a continuar. 17. Madre mía. 7, vaya, 17 y 7. Y yo tengo 15 y 6. 3. 13. 3, 13, 7, 17. ¿Esto qué es? ¿Una broma o qué? Madre mía.
18 y tengo el 8. Me río por no llorar, me río por no llorar, porque esto ya es un cachondeo. 14 y 4. 16 y tengo el 6. Oye, en serio, mirad qué cuadro, qué cuadro le rasca. Aparte del 14, 13 y... No, espérate, el 3, sí, 13 y 3, 7, 17, 4 y 14. Ahora, ¿qué sería aquí? ¿Un 6? Porque un 6 no va a ser, ¿verdad? No, no, ¿qué va a ser un 6? ¿Qué va a ser un 6? Esto era para animar, ¿no? Es que es increíble. Y un 19. Y encima me toca los dos últimos, como para fastidiarlo aún más. Madre mía, qué cuadro. Y el 16, y no sale un 6, sale 3, 13, 17, 17, 17, 14, 4, pero ni 6, ni 8, ni 11. Esperad, el 12 sí, que no me había dado cuenta. Ahora revisándolo me había dado cuenta que tenía 5 euros. ¡Vaya! Os juro que no me había dado cuenta de que tenía el 12 premiado con 5 euros. Madre mía, de verdad. Y lo llego a tirar a la basura y nada, y con un premio. Bueno, 5 euros, vale. Venga, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir desde los 5 euros misteriosos. Corona, venga, vamos a por la corona. Vamos, necesitamos una buena corona. Estrellas. Rubí. Piña y... Nada, limón. Bueno, nos hemos conseguido los 5 oritos. Los 5 oritos que nos ha costado el rasca. Que la verdad os lo digo, no me di cuenta del rasca. Del premio. Madre mía, de verdad. Yo estaba ya pensando ya en que no conseguía nada. Es que claro, 4-14, 3-13 y no me he dado cuenta en el 12. Porque el 6 y el 19 sí que no están. Así que nada, venga, vamos a por el último rasca. El último rasca de hoy, el de la gran rueda de la fortuna. Que por ahora solo tengo ganado 7 euritos. Pero bueno, menos. Hay otras veces que me he ido sin ningún euro. Venga, vamos allá. 17, 4, 8, 7 y 19. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mirad. Salvo el 8. Mirad, el 17 está aquí con 100 euros. El 7 está aquí con 500. Y el 19 está aquí con 10 euritos. Bueno, y el 4 con 10.000 euros. Con eso lo he dicho todo. 3. Hay que también fijarse por si acaso, ¿eh? Hasta que yo me puedo equivocar. 14. Si me sale el 14 aquí. 2, así que por ahora no tengo ninguno premiado de estos números, por supuesto. 5, 18 y tengo el 8. 1, vaya, ahora me sale el 1 y lo tenía en el otro rasca. 20, 9 y tengo 19 con 10.000 euros, no puede ser. 13, que no tengo nada. Y el 11, tampoco tengo nada en el 11. Como veis, 17, 7, 19, 4 y 8. El 17 no está, el 7 tampoco, el 19 tampoco está, el 4 no y el 8 tampoco. Pues nada, venga, vamos a por el juego que está aquí debajo, el segundo juego. A ver si me da algo y consigo ganar un poquito más de dinero, porque con 7 euros no voy a ninguna parte. Y más teniendo en cuenta lo que me he gastado hoy. Limón, necesitamos un limón. Venga, tenemos por aquí un sol. Una piña, que no entiendo yo mucho. Los símbolos son aleatorios. Es decir, son algo tan materiales como... Bueno, tan materiales. Fruta, como el sol, como una corona. Es decir, no tienen un objetivo. No tienen una temática, mejor dicho. Venga, vamos por último rasca. Una manzana, yo decía que era un limón, pero nada, no tenemos absolutamente nada. Tenemos 5, 6 y 7 euritos. Bueno, podría haber sido mucho peor, la verdad. Gracias por verme,
dale un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.